siempre Dios ha tenido una palabra para ministrar en cada necesidad. Y ha llegado el tiempo de escuchar el consejo para hoy en Momentos de Reflexión con el Pastor Julio Delgado. Dios te bendiga. La reflexión para hoy la estará pasando a la altura del verso número 7 en el capítulo número 16 del primer libro de Samuel, que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hoy quiero llamar tu atención, porque durante mi devocional personal visualizaba la manera en cómo el profeta Samuel, aún siendo profeta de Dios, tuvo problemas de percepción. Problemas de percepción es cuando alguien observa un objeto, persona o acto y trata de interpretar lo que ve. Su percepción estará influenciada por las características personal del receptor, las cuales pueden verse afectadas por las actitudes del individuo, personalidad, motivos, intereses, experiencias del pasado y expectativas. Hace unos meses atrás, un estudiante me dijo: profesor, ¿por qué hay tantas personas pudientes que son tan infelices en su vida? Al igual, ¿por qué a los impíos las cosas les salen mejor que a nosotros? Mientras analizaba sus preguntas, pude entender en el espíritu lo que son problemas de percepción, porque en la naturaleza humana tendemos a mirar rápidamente la vida de otras personas y concluir de alguna manera cómo la tienen mejor que nosotros. Demasiadas veces permitimos que nuestras percepciones de la felicidad de otras personas creen descontento en nuestro propio mundo. En los versos 2 y 3 del capítulo número 73 del libro de los Salmos, vemos a Asaf decir: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No solo es tentador hacer suposiciones sobre aquellos que han logrado el éxito en el mundo, sino que no nos damos cuenta cómo vamos cada día resbalando en nuestro propio caminar por causa de nuestras percepciones, porque es el proceso por el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar significado a su entorno. Sin embargo, lo que uno percibe llega a ser muy diferente de la realidad objetiva. Eso pasó con el faraón luego de que Moisés le hablara de parte de Dios, cuando le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero el faraón no estaba convencido. Para él, la petición de Moisés fue un ataque espiritual. Su percepción era que estaban motivados por el mal. De manera similar, no debería sorprendernos que las personas desarrollen sus propias percepciones sobre nosotros, desde nuestras intenciones, de nuestro llamado, de nuestras capacidades, de nuestras experiencias y más aún de nuestra fidelidad y compromiso con Dios. El profeta Samuel, como dije antes, aún siendo profeta de Dios, andando en una encomienda de parte del Señor, tuvo problemas de percepción a la hora en que le fueron presentados los hijos de Isaí de Belén. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión, tan pronto Samuel observó a Eliab, este dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Qué influenció en su percepción? El parecer de Eliab y su estatura. Pero a Dios no lo mueve nuestra apariencia, ni las obras que hagamos, ni la verborrea con la que podamos hablar. Por eso le dijo al profeta Samuel: yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No permitas que la opinión de otros afecte tu percepción y permite que sea Dios quien te guíe en tu decisión. Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida.